Los domingos se vende el pozole, la pancita con sus respectivas botanas. Aparte del aguacate charrón que conlleva el pozole, hay otro tipo de botanas que, por ejemplo, es las quesadillas, de diferentes quesadillas, tacos, chalupas, patitas, carnitas, una costilla al horno también que mi mamá ya tiene tiempo y se fue metiendo así poco a poquito las botanas. Y hasta ahorita, gracias a Dios, pues muy bien, muy bien. Y los jueves, pues es el pozole blanco, el pozole verde y con lo mismo, lo mismo. La tradicional pozolería El Fuerte brinda servicio desde el año de 1973 en el municipio de Chilapa de Álvarez. La señora Cristina Lara Navarrete fue quien inició con la preparación y venta del típico pozole blanco y verde. Ahora sí fue por una necesidad, más que nada, de apoyar a mi papá para, ahora sí, sacar adelante a nosotros, a sus hijos. Y así fue como empezó ella. Prácticamente como quien dice una necesidad, pero pues ahora sí ya es por, ¿cómo te diré? Por gusto, por mi mamá, que era su pasión, esta pozolería, le gustaba. Y cocer el maíz, lavarlo, es parte de la preparación del pozole, que inician 2 días antes. Para un buen pozole, no puede faltar el agua de las verdes matas, un buen mezcal natural, curado, de avispa o de sabores. Son varios tipos de mezcales que tenemos, los dulces, los de leche, los de crema, sí, tengo como 72 que ahorita no recuerdo cuáles porque yo los hago, sí, incluso han llevado a diferentes lugares los artesanales, no se les descomponen, ¿eh? Hay otra gente que me ha dicho que ha comprado aquí en otros lugares y que se les descompone, que de aquí a Chilpancingo no llega. No llega y ahora sí que ese es mi es un secreto de que no le meto todo natural, nada artificial. Ya 48 años de enaltecer al municipio de Chilapa de Álvarez y al estado de Guerrero. En El Fuerte han degustado un buen pozole personas de otros estados y países, así como artistas. No muy seguido, pero sí vienen de fuera. Incluso el profesor Efraín me ha traído a Erasmo, me ha traído han venido artistas, pero ahora sí como quien dice que no he sido tan de tomarme fotos con ellos, con otros, y nada más ahora sí me emociono con ver gente más o menos bueno, todos mis clientes son especiales, pero hay gente que viene en ocasiones, ahora sí que viene a visitar Chilapa, se viene al pozole. Doña Chely, como es conocida, desea que el turismo llegue a Chilapa y conozca su gastronomía, su catedral y su tianguis artesanal, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales. De que se hiciera como un tipo folleto, a ver si me escuchan, folleto turístico, de las pozolerías que hay, de los restaurantes, porque mucha gente me ha dicho, es que nos quedamos en el mercado.
Mucha gente, pues, en el mercado se les hace como muy por poca cosa. Ajá, el tianguis y todo. No, le planteé a este señor que se lo diga al futuro presidente Alvi, de que nos ayude en ese aspecto, en que a cada entrada de la entrada de Chilapa se les dé un folletito a cada familia para que ellos ahora sí vayan al lugar que ellos elijan. No. Para Araceli, la pozolería El Fuerte es un legado que su mamá, la señora Cristina Lara Navarrete, le dejó. Como decía, ya quiero que me recuerden, hija, porque como que ya presentía que se iba a morir. Y me decía, hija, yo quiero que sigas con la pozolería para que mis clientes me recuerdan. Aquí estaba doña Cristi, allá servía doña Cristi. Y créanme que viene mucha gente. Y hubo mucha gente que no supo que murió mi mamá, decía, y doña Cristi, no la veo. O sea, que tenía su espacio también ella, porque ella no la dejaba hacer nada. Ahora sí que era la que cobraba. Y y con esa intención lo hago, mientras ahora sí ciertas personas lo permitan, de que este negocio siga. Espero que Dios les abra su mente, su corazón. Pero en fin, o sea, todo por ella. Por ella. Bueno, los invito a la pozolería. Antes Silvia, ahora el Pozolería del Fuerte, los domingos y jueves a degustar los antojitos y el pozole. Estamos en la avenida 7 Poniente, número 102, Colonia San Rafael. Cuando gusten, son bienvenidos. ¿Sale? Y en Chilapa no puedes venir y no tomarte tu mezcal. Como bien se dice, una cazuela de mezcal y una copita de pozole, mezcal natural. Le doy un trago. Le voy a dar un trago. Como buena chilapeña. Y ahora a comer pozole. En las imágenes y edición, Fortino Sóstenes. Para Guerrero al Instante, Yasmín García.